Devotional. And you guys just made a sorry.
exercise to see if you guys are awake. Oh.
Gracias.
de Madero. Y nos dieron una especial, así que la nueva Yolanda is slowly, she's making her way up. So sing with me. And gloria a Dios, aleluya. Santo eres Jesús. Eres Jesús. Gloria, gloria a Dios. Eres Jesús, aleluya. Gloria, gloria al Señor. Amen. ¿Cuántos han venido a la casa del Señor para adorar su nombre? Venido esta noche para adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor me ha estado llevando por un proceso bastante difícil y un proceso en el que he tenido que llorar, pero hay algo que recuerdo, que en mi mente siempre está confía en el Señor. Trust in the Lord. Never give up. Keep moving forward. Hoy estaba hablando con alguien y me dijo, yo no entiendo por qué tú estás pasando por esto. Tú eres tan joven. Yo no entiendo por qué, porque a ti te está sucediendo esto. Y yo me puse a pensar y lo único que le puedo decir fue, yo tampoco lo sé. Yo tampoco entiendo por qué me está sucediendo esto. Pero tengo que confiar en el Señor. That's all I can do is trust in God and know that He is by my side and know that He will never leave me and know that whatever it is that I'm going through, He is going to take me out of it. He's going to take me out of it. Y por eso yo tengo que adorarle. ¿Cuántos pueden adorar al Señor conmigo? Amen. Aleluya. Gloria a tu nombre. If you guys know this song, I invite you to sing along with me. Vino a la casa.
to happen. But that is the ultimate praise that you can give God. When you feel alone and when you feel discouraged and all these things are going on in your life, that's when you should give God your ultimate praise. I feel so empty. I feel so alone. All you have to do is pray to God. You pray for the spirit of truth. That everything that you're going to do in the name of Jesus, you breathe. And breathe the life of it. Thank you.
están felices en esta noche. Los que están contentos, los que están felices, significa que tienen la fortaleza de Dios para pelear por una bendición. Mira cómo son las cosas. La agenda del hombre es una y la de Dios es otra. Yo vine esta noche a recibir algo de Dios, una palabra de Dios para mi vida. Quiero aprovechar bien mi tiempo. Soy el pastor Miguel Canales, por la gracia de Dios, pastor de la Iglesia Cristiana Casa de Adoración y Avivamiento en la ciudad de Tampa. No soy nuevo en esta iglesia, ya que en el 2006 fue la primera vez donde vine a predicar este lugar, una campaña de damas, y por ahí para abajo ya prácticamente no soy extraño en este lugar. Saludamos al pastor, la familia pastoral, los líderes. Saludamos al hermano Santo, mi amigo, mi hermano, siempre estamos ahí juntos. Y un saludo caluroso a Manny, allá mi hermano, el hijo del pastor, que ama mucho, mucho. Me acompaña mi amada esposa, rápidamente, mami, póstate de la pastora Erika. Mi niña, mi hijo Jorge, que está por allí. La gente ya está la tesorera, porque está la iglesia, hermana Melanie. Póstate de Melanie, que es un niño. Para aquí estamos los líderes de la iglesia, hermano David Villega, presidenta de las damas, la hermana Cristina. Siempre que el pastor dice, dame una fogadita, siempre los otros guerreros que dicen, vamos a aleluya con el pastor por ahí. Gloria a Jesús. Yo no sé, pero yo siento la bendición de Dios que él dice. Yo no sé cuáles son tus expectativas, pero las mías ya se están rompiendo. Y en esta noche yo quiero cantar esta alabanza, una historia que yo escribí, una historia que quizá usted la conoce, y quiero cantar en esta noche. Pero antes de, por allá por el piano está el hermano Axel, y después los músicos que también siempre están con nosotros trabajando mano a mano, está por ahí. También estamos trabajando juntos en el estudio de grabación que Dios permitió que estuviésemos para ya no estar pagando más dinero a nadie. Gloria a Jesús. Y es una bendición bien maravillosa compartir con mi amigo, mi hermano David Valle, que también le conocemos por mucho tiempo. Me ha levantado y crecido a través de su mensaje, su ministerio. Yo me doy el privilegio de compartir con él en diferentes lugares. Estoy contento de estar aquí con él y con su hijo. Gloria a Jesús, una alegría grande. No vine a coger una parte, pero a mí no me tienen que dar mucha manigueta para aprender. Gloria a Jesús, voy a cantar esta alabanza. Si usted nunca la ha escuchado, quiero que me dice en ella. Algo que me tocó vivir a mí, y quizás algún momento de prueba en tu vida también te tocó vivir a ti. Dice así. En un momento de prueba en mi vida, decidí alejar. Eran tantas las pruebas que había, que empecé a atorarme. Comencé a soltar las cosas que Dios me había dado. Y después me encontraba en una esquina, solo y llorar. Escúchame. El enemigo de mí se reía por mi condición. ¿Sabe qué? Él me acusaba y me preguntaba, ¿dónde está tu Dios? Y en mi mente yo analizando, el culpable soy yo. Por allá, ¿no sabe qué? Pero al otro lado el Espíritu me decía, todavía aquí yo estoy. Todavía soy estoy aquí, esperando que te rindas a mí. Levántate de tu aflicción, a ver, y recupera lo que has perdido. Tu amor Espíritu a mí me habló, sabe que yo dije, me levanté. Y comencé a decirle al enemigo, suelta lo que me pido, suelta mi pertenencia, suelta mi sueño, suelta mi matrimonio, suelta mi ministerio,
vivo, de ti se está riendo por tu condición. ¿Sabe qué? Yo siento mi espíritu. Y acá hay gente que el espíritu, oye, que mi amigo está diciendo, en esa prueba, ¿dónde está tu Dios? Pero yo quiero que tú abras tus oídos y también tu corazón. Te dice el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te dice hoy, todavía yo estoy aquí, esperando que te rindas a mí. Solo levántate de tu aflicción.
Dios llena
el hijo mayor de la casa, tenemos la bendición de tenerlo aquí, David. Saluda. Canta tú, mejor predica tú, saluda tú, habla tú. Pero qué bendición es que me acompañe David. David tiene 19 años, les digo a Dios, porque nos permite compartir, no solamente como hijos, sino como amigos y como ministros. Es una bendición el que alguien pueda cargar el manto que tú tienes. Esa es la herencia maravillosa que Dios nos da a los padres. Así que en esta campaña joven les felicitamos, estamos listos para recibir algo de Dios. ¿Cuántos tienen expectativa de algo de Dios? Cañale, Cañale le rompió los planes hoy, gloria a Dios, está aquí. Gracias a su esposita por acompañarle. Está aquí Miguel. Conocí a Miguel cuando pesábamos los 220 libras. Aló, ¿me bueno, ya, gloria a Dios, cocinan bien nuestras esposas, bendito a Dios que vino. Así que, agradecido de Dios, estoy listo para desatar una palabra sobre tu vida. Oiga bien, oiga bien. Avivamiento no está enclaustrado en romper sillas. Voy a leer la Biblia. Búsqueme el Salmo 125. Predicador, pero para hablar de avivamiento se fue a donde David. Yo pensé que iba hablando de Hechos, capítulo 1, verso 8. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pensé que ibas a hablar de Hechos, capítulo 2, y de repente un viento recio. Pero te voy a hablar del que profetizó el lugar donde iba a descender Pentecostés. Salmo 125. Amén. Aleluya. Salmo 125 está entre Génesis y Apocalipsis. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y leo a la gloria de ese Dios tan maravilloso que nos creó. A la gloria de Jesús que nos salvó y a la gloria del Espíritu Santo que está aquí todavía gobierna la iglesia. Los que confían en Jehová son como el monte. Los que confían en Jehová son como el monte que no se mueve, sino que permanece. Vamos a leer los toditos, ¿sí? Con las comas, los puntos, no es el rosario de la aurora. Vamos a leerlo. Vamos, los que confían, diga, en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Tocaste a alguien, míralo a los ojos y dile, avivamiento o nada. Dígaselo a tres personas. Dígale a tres personas, avivamiento o nada. Oh, gloria a Dios que vive. Avivamiento o nada. Levante las manos aquí, levante. Aleluya. Padre, en el nombre poderoso de Jesús que vive. En el nombre poderoso de Jesús que vive. Declaramos en esta maravillosa noche que tu poder, tu gloria y tu manifestación abarca todo este lugar. Este pueblo es buena tierra y como es buena tierra, sé que una buena palabra da frutos al 30, al 60 y al 100 por 1. Causa y efecto en nuestra vida. Nunca más seremos igual, nunca más hablaremos igual y nunca más viviremos igual, en el nombre de Jesús. La iglesia dice, tome su asiento.
momento, mis amados. No le invito a que se siente como en su casa porque estuviese con una taza de té o una taza de café. ¿Aló? Las piernas levantadas, así que. Pero sí lo puedo invitar que se siente como que está en la casa del Señor. A los que saben a qué vinieron a la iglesia, no hay que decirle cuál es su rol dentro de la iglesia. Amén. Gracias, hijo, por ese amén, por ese amén. 30 minutos. Si hemos enfrentado un problema en las últimas décadas, es que la gente tiene nombre, pero no tiene funcionamiento. ¿Cuántos de ustedes han ido a una oficina a buscar algún servicio y el supervisor termina preguntándole a los empleados? Gracias. Usted fue buscando un servicio y de pronto usted dice: no quiero hablar con nadie, quiero hablar con el supervisor. Y de pronto el supervisor termina preguntándole al empleado. Porque el supervisor tiene título, pero no tiene funcionamiento. Tal vez un amigo lo puso en esa posición. Tal vez un padrino lo puso en esa posición. Y el problema es que cuando yo no tengo funcionamiento, lo que Dios me entrega en mis manos, muchas veces lo daño. ¿Alguien está aquí? Y la iglesia por las últimas dos décadas ha funcionado de acuerdo al nombre. Hemos visto a una generación levantarse en la última década abrogando por los títulos. Hemos visto a una generación simplemente tratando de proyectarse, y tengo que decirte esta noche que la causa es mayor que el protagonismo. Gracias, pastor, por esa alabanza, que voy a predicar 10 minutos más, ya tengo 30, no, a mí alaba a Jehová, que vida. Si la causa no es mayor que el protagonismo, vas a tener problemas con el funcionamiento tuyo dentro de la iglesia. Porque aquí el protagonismo del hombre per se o de la mujer per se no es lo que va a solucionar la crisis moral y espiritual que hay en los pueblos. Hoy como nunca antes necesitamos que la gente entienda que la causa es más grande, que tu nombre, tu título o tu funcionamiento en la iglesia no puede ir por encima del propósito y la visión de Dios para la tierra. Yo creo que le voy a predicar el 16, pero también con ustedes el 16 voy a predicar. Lo vemos en el mundo de la predicación, lo vemos en el mundo eclesiástico, lo vemos en los cantantes. Nos hemos convertido en gente que no practica la sinergia. No hablé en lengua, solamente te quise decir que la palabra sinergia significa trabajar en equipo. Y la mayoría de la gente vive como el llanero solitario. Aquel cantante compite con el otro, aquel predicador con el otro. Y el problema es que cuando tratamos de competir, empezamos a tener fracaso, porque tratamos de impresionar a la gente. Déjeme explicarle. Y es que siempre están tratando de buscar una palabra que sea mayor que la otra que se predicó. Por eso usted ve que en este tiempo la gente está buscando mega revelaciones, revelaciones que ellos mismos se creen, revelaciones que cuando usted la pasa a través del cedazo de las escrituras, se da de cuenta que está lejos de lo que en realidad significa la palabra de Dios. Yo prefiero seguir predicando un evangelio sencillo, un evangelio confrontador, un evangelio de principio, que la gente busque una mega revelación y se confunda. Porque el problema hoy es que estamos buscando los extras, estamos buscando piedras de oro, estamos buscando escarcha, estamos buscando diamantes, estamos buscando aceite por las paredes. Todas estas manifestaciones pueden ocurrir, si ocurren, gloria a Dios. Pero yo no vine a la iglesia buscando que vean las paredes con aceite. Yo no vine a la iglesia buscando que un diamante me caiga en el bolsillo. Yo no vine a la iglesia buscando que el Señor venga. Yo vine a la iglesia porque yo necesito ser tocado, yo necesito ser entrado, yo necesito la gloria. Thank you.
mientras tú buscas la mano de Dios para que Dios te resuelva, te dice, te resuelva deuda, te dé casa, te dé carro, hoy te va a buscar algo que es primero. El apóstol dijo, buscate el reino de Dios y su y todas las demás cosas. Si hay algo que te pone en perspectiva divina, es el que usted pueda honrar a Dios incluso cuando no hay ambiente para honrarlo. Ay, yo creo que alguien no tiene que salir aquí con dolor de cabeza, pero no hay problema. Voy para repetirlo. Lo que te va a poner en perspectiva divina es que tú puedas honrar a Dios cuando no hay ambiente para honrarlo. Cuando estás en presión de grupo, cuando tienes gente, compañero de trabajo, que tratan de retirarte y desvirtuar la fe que tú tienes. Cuando hay alguien que te hace dudar del evangelio maravilloso de la gracia y del poder de Jesucristo en tu vida. Cuando tú logras honrar a Dios por encima de lo que la gente dice, entonces Dios está comprometido contigo. Hay gente que quiere hacer cosas grandes para Dios, pero las cosas pequeñas no son funcionables para él. ¿Sabe cómo yo le llamo esto? El síndrome de Saúl. El síndrome de Saúl. ¿Cuál es el síndrome de Saúl? El síndrome de Saúl es que tiene corona en la cabeza, pero no la tiene en el corazón. ¿Cuál es el síndrome de Saúl? Que es más grande que todos, por encima del hombro. Mi Biblia dice que él era más alto que todo Israel. El hombre tiene que estar en algunos 6 pies, 4 pulgadas, 6 pies, 3 pulgadas, por encima de los hombres era más grande que todos. Tiene ya un problema, me creo muy grande. Pero esa gente que a mí me preocupa, que alcanzan posiciones en el reino de Dios, porque tan pronto tienen un saco y una corbata, se vuelven anti-unción. Te voy a repetir otra vez, tan pronto tienen un saco y una corbata, usted lo ve que ya se cree muy pedante. Se cree la última Coca-Cola del desierto. Pasa en el liderato eclesiástico pastoral y pasa también en el liderato de la juventud, en el liderato de la dama y de los caballeros. A veces yo veo gente que cuando era laico, usted lo veía llorando, lanzaban en media pierna. Alababan a Dios. Ahora ya tienen una posición y usted parece que lo ve, que parece que a Tutankamen en embalsamado. Si hay algo que me ha sostenido todavía, es que a mí no me interesa si está mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela. Cuando yo siento gloria de Dios, yo adoro, yo grito, yo levanto la mano, yo adoro. Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo. Hemos perdido el compromiso con las posiciones, hemos perdido nuestra responsabilidad con los títulos, pero gloria a Dios que vive. Sobre esta generación, porque Dios no ha permitido que su gloria se siga ultrajando. Ay, 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 ay. Vamos a ver si vamos a entender en este chico. Saúl es más alto por encima de todo. No solo es más alto por encima de todo, sino que ahora es rey. Pero nunca su mentalidad cambió. ¿Sabes qué? Para no confiarte en algo, lo primero que tienes que hacer es renovar tu mente. Dios no puede darte algo nuevo cuando tú quieres siempre vivir en lo viejo. No están enclaustrados a su pasado. Santo. Pero hay gente que está diciendo, pero el predicador, ¿cómo que no cambió la mente si fue rey? Sí, fue rey porque ya Dios había dado una orden, pero la mentalidad de él no cambió. ¿Qué hacía Saúl? ¿Qué hacía Saúl antes de ser llamado? ¿Alguien que me ayude? Estaba buscando burros.
¿Qué dije que estaba buscando? Estaba buscando cuatro burritos. Porque lo único que tenían en la casa eran burros. En la casa no había un caballo, en la casa no había un caballo, en la casa no había oveja. Cuando Dios lo escoge, ¿sabe lo que él dice? A mí no. Mira, el problema mayor tuyo es tomar lo que Dios te dio y enterrarlo. Porque otro no cree en ti. El entierro más grande de un ministro sucede cuando Dios le encomienda algo, pero a causa, aleluya, de la opinión de otro, entierra lo que Dios le dio. El problema más grande es que yo he visto lideratos enterrarse simple y llanamente porque alguien se atrevió a hablar en contra de lo que Dios te había dado. Alguien no se atrevió a creer en ti y te desanimó, te fuiste a la orilla, te quedaste en la esquina y te olvidaste de que por encima de todas las cosas hay un Dios que escribió tu historia. Gracias a tus hermanos que se levantaron a la puerta de Dios. Déjeme dar una advertencia. Si pensaste que venía a predicar los tres mensajes de los evangelistas, no, yo no predico eso. David tira la piedra, el maestro quita la piedra y el Pedro caminó. Sí, porque hoy en día el sensacionalismo está tan y tan rampante que cuando un predicador se encuentra en apuro empieza a ver ángeles y demonios y espada y bazooka. Qué cosa más terrible, que a veces en un culto la gente ve 100 demonios, pero nadie ve la gloria de Dios. Dios, permítame en esta noche enseñarle algo antes de llegar a donde quiero llegar. A Saúl le escoge Dios, pero dice, a mí no. Y la mente de burro la tuvo siempre. Yo te diré, ¿cómo que tuvo mente de burro? Por eso es que cuando él escucha las vacas, las ovejas, cuando él escucha el balido de los camellos, dice, espera un momento, esto yo nunca lo tuve. Por eso es que toma todo lo que Dios le había prohibido que lo tomara. Lo tomó, tomó camello, lo escondió, tomó vaca, porque su mente nunca cambió. La mente de las cuatro burritos no cambió. Ay, iglesia, hasta que tú no renueves tu mente no puedes alcanzar cosas sobrenaturales. Mientras vivas en tu evangelio de sin dejarte, nunca vas a poder entender que es lo sobrenatural de Dios para esta temporada. Mientras vivas encauzando en tu sistema frívolo y moribundo, no vas a poder disfrutar de cielos abiertos, porque para disfrutar de cielos abiertos lo primero que tienes que soltar es el complejo. Lo segundo que tienes que soltar es el prejuicio. Ahora sí, permítame contar una anécdota. ¿Sí puedo? La señora está esperando el tren y el tren se fue. No el tren de la vida que no se había casado y se había quedado jamona. No es eso. Sino que un tren de verdad y estaba en una estación y llegó tarde y el tren se fue. La mujer, para esperar el próximo tren, decide buscar en la tienda, comprar en la tienda un paquete de galletas pastor y un vaso o una botella de agua. ¿Qué dije que compró? Un paquete de galletas y una botella, un bote de agua. La señora, para esperar el próximo tren, se sentó y apareció un joven. Y el joven, riéndose, tomó una galleta. Y la señora, muy seria, tomó otra galleta. El joven, riéndose, tomó la próxima galleta. Y la señora, más seria todavía, tomó la próxima galleta. Entre galletas y galletas llegaron a la última galleta y ella está diciendo en su mente, sería insolente que este irrespetuoso tomase la última galleta. Qué falta de respeto, la generación no respeta. Y el muchacho tomó la última galleta, la partió por la mitad, le dio la mitad a la señora y riéndose se comió la otra mitad. La señora muy enojada se comió
El tren llegó y ella bajó un ataque de cólera molesta, y así se sienta en su asiento y empieza a pensar y a meditar a la verdad que hemos perdido la vergüenza. Ese joven es un irrespetuoso, ese joven es un insolente. Y de pronto, para pasar su sofocón y su coraje, decide abrir su bulto y buscar su agua. Cuando fue a buscar su agua, allí estaba su paquete de galletas. Llama por la I4, que va por la I4 para la gente que lo está buscando. ¡Una, una, una! ¡Esa es la pizarra! ¡Yo! ¡Gloria a Dios! Lo peor del mundo es vivir prejuiciado con alguien. Y vivir prejuiciado con el peinado de la hermana. Lo peor del mundo es llegar a una iglesia y vivir prejuiciado con la corbata del hermano. Lo peor del mundo es llegar a un lugar local y vivir prejuiciado porque tal vez tu hermano no se peinó para atrás completo, sino que se hizo algo para el lado. O tu hermana tal vez se hizo un alisado, se hizo buckle o se hizo rizo, y tú vivís prejuiciado ahí, muerto, sin querer adorar a Dios, porque tal vez no está vestido como tú, o tal vez no está peinado como tú, o tal vez no levanta la mano como tú. Eso es lo más terrible que puede vivir un ser humano. Y para que no pueda dar alineamiento, tiene que haber libertad de prejuicio. No podemos seguir prejuiciando si queremos ver un alineamiento. Vive. Nunca busques a alguien por la ropa que usa. Nunca busques a alguien por lo que tus ojos ven sin conocerle, porque automáticamente comienzas a perder oportunidades de conexiones en la vida. Por eso es que David no pudo entender que Dios lo había escogido, porque no era libre en el pensamiento. Pero gloria a Dios, que cuando alguien no quiere, Dios siempre tendrá otro. Ay, Dios mío, se lo dije 14 nada más. Déjeme repetir otra vez. Gloria a Dios, que cuando alguien no quiere, Dios tendrá a otro disponible. Gloria a Dios, que cuando alguien no quiera caminar, Dios tendrá 100 valientes que van a caminar. ¿Sabe una cosa, pastor? Yo lo enseño así. Cuando tú tienes la gente necesaria, tú no vives preocupado por la cantidad o la multitud, porque tú sabes que la gente que te es fiel a ti, le es fiel a la visión, le es fiel a Dios, le es fiel a lo que Dios asignó. Y yo creo que en esta temporada tenemos que volver a pegar a los fieles. Iba a dar una conferencia a más de 200 pastores en Ecuador. Ya estoy vestido, estoy esperando que me llamen. Mi pastor, cuando llegó esta cita a buscarlo en el hotel en Ecuador, ya está su transporte. Y cuando voy a salir por la puerta, Dios me dice: no salgas ahora. Dios no me hablará todos los días, pero cuando me hable real. Sí. Y yo volví para adentro, andaba la más o más, el piso entre los yanquis conmigo, y me dijo: nos están esperando. Y le dije: espérate, que Dios me va a decir algo. No, yo desesperado, dímelo ahora. Y me dijo: te rodilla. Y no tengo problema, pero el que marca, me fui de rodilla. Pastor Santiago, estoy de rodilla, y digo: dime que me están esperando, vuelvo a sonar el teléfono. Le dije: dígale que vaya ahora. Y yo desesperado: háblame, mejor me están esperando. Voy a hablar a 200 pastores. Me dijo: si tú no te atreves, yo llamo a otro. Pero yo quiero que le diga a los hombres míos que dejen de predicar mensajes que se condicionan a dos o tres hermanos por no ofenderlos. Ay, 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 ay. Y como hoy tengo pastores, se lo voy a decir a ustedes también, pastores. A veces predicamos para no ofender al que pensamos va a financiar el proyecto. Y el problema es que ese no es el que va a financiar el proyecto. Es que el chita
Dígase el avivamiento. Gloria a Dios. No podemos seguir deteniendo lo que Dios va a hacer, porque hayan dos o tres que no quieren ver lo que Dios va a hacer. No puedo seguir con los brazos cruzados, porque hay dos o tres que le molesta que Dios se mueva. Vamos, despierta del sueño de la indiferencia. Martín Lutero se atrevió en el 1517, se atrevió a levantarse en contra del infierno. Era un sacerdote católico, pero se dio de cuenta que la religión encaustraba la mente de los hombres. Ese fue el castillo de Visales, y allí escribió 95 tesis y le dijo al infierno: basta ya de que estemos siendo solo religiosos. Y se atrevió a provocar la reforma protestante más grande jamás vista en la historia. Hoy en día necesitamos volver a traer una reforma a la iglesia de Cristo. Hemos vivido del pasado, hemos vivido solo de la historia. Hablamos del pasado, hablamos de la historia, hablamos de Pentecostés, hablamos de avivamiento, pero solo hay fuegos artificiales y humo en la iglesia. Basta ya de tener fuegos artificiales y humo en la iglesia. Llegó la hora de que Dios vuelva a tomar la rienda del carro. Yo llegué a un congreso.
y yo era el invitado, y en este país no me dieron honra. En este país habían 7 locales y 2 del exterior, 2 invitados del exterior. Y al invitado del exterior tampoco, lo dejaron penúltimo y a mí último. Me dijeron que le iban a dar la parte a las 9 de la mañana y llegué a las 8. Y porque me gusta escuchar la primera plenaria, por respeto, por honra. Y yo estoy allí, y yo desde las 8 de la mañana, las piernas no sabía dónde ponerlas, cruzarlas, gritarlas, hacer así. Las piernas estaban soldadas, me paraba así, así, así. Y eran las 9, las 10, las 11, las 12. Todos los locales hablando y despachándose con la cuchara grande. El auditorio tiene 2.500 butacas, estaba rotado, y gente en los pasillos. Y allá todos se despacharon con la cuchara grande. A las 5 se me acercó, a las 5 de la tarde se me acercó. El que está a cargo del Congreso y me dijo, a las 6 hay una pausa, hay una cena. ¿Qué deseas hacer? Son las 5, te doy la parte, pero tienes que ser breve. Y dije, no te preocupes, le dije, yo con 5 minutos resuelvo esto. Desde las 8 hasta las 5 de la tarde, aquello parecía una funeraria, la gloria de Dios, yo no te digo. Pero cuando me entregó el micrófono con mi flow, ¿verdad? 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 Me hice saludando a todo el que tiene un diosito muerto de madera, le dije las manos abajo. ¡Gloria a Dios! Por primera vez en el auditorio se electrifica. Aquel gentío se pone de pie a adorar a Dios, que se supone que era lo que habían venido. ¡Hello! Y mientras el auditorio está gritando, hay una mujer que empieza a gritar, me estoy quemando. El auditorio adorando y la mujer gritando, me estoy quemando. Bajo un poco el tono de mi voz y quiero escuchar de dónde viene el grito. El grito viene de mi tierra. La mujer está gritando, me estoy quemando. Ya la gente no está alabando, pero ella está gritando, me estoy quemando. Yo traté de subir un poco el tono para no competir con ella o para ver si ella se callaba, pero ella más duro gritaba, me estoy quemando. Entonces entendí que Dios estaba haciendo algo. Se mueve entre la multitud y tiene un bracket, tiene una pieza en el brazo. Está recién operada la señora, no puede mover el brazo, pero de pronto, mientras ella está gritando, me estoy quemando, comienza a quitarse el bracket. Cuando se quitó el bracket, levantó las manos por primera vez en los últimos 3 meses. Israel, a veces viene lo bueno, porque cuando Dios se mete en un lugar, cuando Dios decide tomar la rienda de un culto, cuando Dios decide tomar la rienda de una reunión, las cosas dejan de funcionar como tú quieras. El programa no tiene fuerza y Dios comienza a manifestar lo que Él sabe hacer. Mientras gente está gritando y caminando con los brazos arriba, la gloria de Dios abarrotó a aquel lugar. Son las 7, son las 8, son las 9 de la noche. Todavía tengo el micrófono. Le dije a la gente, váyase a comer. Y la gente decía, no nos vamos a comer. Se me acercó y me dijo que tenía 30 minutos y me dijo, despide esto, acábalo a las 10, porque no eres parte, quédate con el micrófono. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien te desprecie, prepárate para ver a Dios. Tú no eres el candidato idóneo para hacer algo en el reino de Dios. Prepárate. Porque esto no es del que quiere ni del que corre. Esto es del que Dios tiene misericordia. Esto es algo que Dios sabe hacer. Es sacar gente del anonimato que están dispuestos a ponerse los ojos de Dios. Que están dispuestos a tomar los oídos de Dios. Que está dispuesto a ponerse la boca de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No sé si decirlo en inglés o en español o en francés. Pero nunca olvides esto. Dios no te podía ver a ti en tu pasado para hacerte lo que hoy tú eres en tu futuro. Amén. No, llévate eso a tu alma, que Dios tuvo que romper lo que se llama el tiempo. Moverse en lo que se llama el tiempo, ir a adelantarse al futuro, verte a ti lavado con la sangre del cordero y olvidarse que fueron maldicientes. Por eso es tan importante entender que hoy lo que tú eres, lo que tú serás, tú se lo debes a Dios. Por eso es tan importante
importante entender que hoy tu victoria simplemente está ligada a la voluntad de Dios, a que extendió su mano, a que se acordó de ti, a que te vino a través del prisma de la fe. Por eso la gente que tiene la capacidad de ver como Dios nunca juzgará a la gente ni necesitará a nadie por lo que están viendo sus ojos físicos. Al contrario, se preparan siempre para ser puente. Y yo prefiero ser puente que una pareja. Yo vine a hablar de la gente que van a ser puente. Yo vine a hablar de una generación que va a ser puente. Yo vine a hablar de la gente que hoy va a provocar que otros se atrevan a llegar al destino de Dios. Yo vine a hablar de la gente que van a provocar que otros se atrevan a alcanzar lo que Dios les prometió. Por eso cuando Saúl fue a casa, Dios levanta un David. Y lo levanta conforme al corazón. Predicador, me habló de avivamiento, nada, y todavía está en David. Bendito Dios. Es que para yo llevarlo a Pentecostés necesito a David. Porque déjeme ir a la mitad del mensaje para terminar la introducción. El monte de Sion es el lugar donde está el aposento alto. Hace 3 semanas estuve en Israel y fui al aposento alto, y el aposento alto está sobre el monte de Sion. Lo que sucede es que cuando tú hablas de monte, tú estás esperando un monte de 500 pies, y cuando hablas de monte de Sion, lo que estás hablando es de una loma. Cuando hablas del mar de Galilea, lo que estás hablando es de un lago. Lo que pasa es que no tenían un avión para mirar desde arriba y decir, este no es el mar, este es un lago. Mateo, Marcos, Lucas, Juan no se pudieron montar en un avión, no tenían satélite para mirar que lo que ellos llamaban mar era un lago, lo que ellos llamaban un monte era una loma. Pero cuando tú vas en persona y empiezas a mirar el monte de los olivos, que no es otra cosa que una llanura que se va elevando así como una lomita, y aquí hay un montón de olivos, ese es el monte de los olivos. Cuando habla del monte de Sion, es una loma, y allá arriba está el aposento. Tengo que llevarte ahí a David, porque David estaba en el Espíritu cuando escribe esto. Y también está mirando gente poderosa que no se van a detener porque estaban llenos del Espíritu Santo. Ay, gracias a los dos pastores que aquí el pastor que dejó, donde más gloria a Dios que viva. A lo mejor yo quise pedir un mensaje de pero déjame seguir con usted, porque cuando David ve al monte de Sion, lo que está hablando es proféticamente de que vendría una revolución. Si usted sigue leyendo el Salmo 125, se dará de cuenta que tiene que haber una intervención de Dios para que los brutos no se dañen. Porque si hay algo que oprime a los humanos es ver la prosperidad de los impíos, que haciendo las cosas malas prosperan, que no guardando los mandamientos prospera. Pero yo tengo una noticia: el último que ríe viene mejor. A mí me gusta leer a David, porque David dice, mi corazón se conmovió cuando vi la prosperidad de los impíos hasta el día que entré en el santuario. Cuando tú entras en el santuario, tú te das cuenta que la gente lo que tiene como prosperidad es algo efímero y pasajero, porque la prosperidad no está ligada al dinero. Déjeme ver dónde yo consigo la palabra prospera. La palabra prospera la consigo en Génesis capítulo 1, verso 26. Gloria a Dios. Ah, ya yo sé que usted está diciendo, no, predicador, ahí no dice eso. Ahí lo que dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgar y gobierna. Pues déjame darte una noticia. La palabra fructificar en hebreo se escribe P-A-R-E, para, y significa prosperar. Porque la prosperidad no está ligada a la materia, la prosperidad está ligada a quien tú eres. Pero voy a repetir otra vez: la prosperidad no está ligada a lo que tú tienes, está ligada a lo que tú eres. Porque prosperar no. Mira, ¿qué dice el Salmo número 1? Bienaventurado el varón que no anduvo el consejo de malo, ni siquiera el estrecedor está sentado, sino que la ley de Dios está en su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se cae, y todo lo que hace.
palabra prosperará no quiere decir otra cosa que tomar lo que Dios te pone en tus manos y empujarlo hacia el frente. Ay, ay, ay. Por eso es que cuando hablamos de prosperidad, rápido la mente de nosotros nos corre el billete, la mente nos corre lo material. Pero si supieras el significado de prosperar, yo estoy seguro que todo lo que Dios te ha puesto en las manos, tú estuvieras empujándolo hacia el frente, tú no estuvieras con los brazos cruzados, tú estuvieses caminando, tú estuvieses activo. Por eso es que es la hora de que una iglesia se avive, de que una iglesia se levante, de que una iglesia tome lo que Dios le dio y lo empuje hacia el frente. Viene tiempo de gloria, que lo oiga el diablo y que lo oiga la izquierda. Viene tiempo de gloria para la iglesia. Viene tiempo de gloria para la iglesia. Viene tiempo. Tocale a alguien y dile: viene tiempo de gloria. No sé si hay alguien que se atreve a decir, pero yo solo voy a decir al pastor: sin nubes ni sin viento. Gracias.
concepción no fue en la tierra, porque en la tierra solo te concibieron. Maldito sea Dios. Jeremías capítulo número 1, verso número 5 en la Biblia dice: antes que tú te formases, ya yo te conocía. Antes que tú te formases, ya yo te conocía. Si algo me gusta de Dios es que Dios tiene un banco de recursos en la eternidad. Que lo que está haciendo ahora es sacándolo para mostrar el plan eterno de ella. Abraham comete dos errores, y es que Dios le dijo que se fuera solo. Hay cosas, déjame decir algo, pastor. Hay cosas en el mundo espiritual que Dios solo se las transmite a sus hombres para que sus hombres los hagan, y no hay que pedirle permiso a nadie para hacerlas. Sale de tu casa y el hombre se lleva dos problemas: se lleva el suelo y se lleva el sonido. El problema más grande es tu funcionar con la gente que no tiene tu visión ni tu suelo. Cuando el rey tomó a Lot y se llevó a Lot, Abraham solo se llevó 318 hijos de la casa. Pero hay una cosa, dice: los que fueron circuncidados. Porque nadie que no entiende el dolor de una visión ama una visión. La gente que no se circuncida con la visión de la casa siempre viven como enemigos de la visión, porque no saben el dolor que tiene papá para salir esta visión. Está bien, Dios te dio los 16 que están aquí. Estoy hablando en francés, porque como yo estoy hablando en una lengua, disculpen, entonces voy a hablar en español ahora. Cuando él se lleva a Lot y se lleva a su suegro, se está llevando dos problemas. El primero es que su suegro, el nombre significa el que le aguanta y le retrasa. El que no me deja caminar, el que no me deja caminar, eso es así, así lo que me va a lograr. El que no me deja moverme. ¿Cómo yo puedo alcanzar lo que Dios me da si tengo a alguien que me retrasa? Y su nombre, el del sobrino, significa ve lo que me duele la cara. ¿Cómo yo puedo caminar a la grandeza si tengo a alguien que me aguanta y uno que no me deja ver? Baja, que hay que soltar gente que me detiene. Que los muros que la protegían se vayan abajo. Pensé que no lo tenía que decirlo aquí, pero lo voy a decir. Se acerca un año terrible para América.
Mientras predicaba en Washington, escuché el ahí. Ya los 7 días el huracán Sandy acabó con la ciudad de New York y Díaz. La ciudad que no duerme por primera vez quedó apagada. En tiniebla. Y el alcalde dijo, éramos invencibles, pero somos frágiles. Palabra del alcalde de New York. Éramos del gobernador, perdón, de Cuomo, el gobernador. Éramos una ciudad, un estado invencible, pero demostramos que somos frágiles. Y yo quiero decirles que viene un ay más grande que el del día 911. Hoy estoy aquí como profeta. Se acerca un ataque sobre América que pondrá a llorar a América completa. Porque cuando una nación se olvida de Dios, cuando una nación ama el matrimonio entre hombre con hombre, cuando una nación le da rienda suelta al pecado, cuando una nación ve la droga como si la droga fuera algo recreativo, lo que le está diciendo a Dios: Dios, no te necesito en la nación. Viene un ay como nunca antes para América. Pero así como hoy te digo que viene un ay, a las 4:30 de la tarde Dios habló a mi vida y me dijo: pero también levanto a una generación de jóvenes, a una generación de guerreros, a una generación que va a provocar el avivamiento más grande sobre América. Tiene el avivamiento más grande sobre América. Prepárate ya que sobre los hombres. Toma sobre los hombros la carga de que ahora llegó para nosotros. Avivamiento o nada, avivamiento o nada. Pero no seguiré vivo en la iglesia, no seguiré frío en la iglesia. Avivamiento o nada, avivamiento o nada, avivamiento o nada. Avivamiento, alguien grita conmigo, alguien grita conmigo. Avivamiento, avivamiento, avivamiento. Y qué bueno que se está grabando. Yo no vine aquí a inventar esta noche. Por eso me encomio a los pastores. A vivir en una reforma apostólica. A vivir en una reforma en la oración. A vivir en una reforma en la vigilia. A vivir en una reforma en el ayuno. A vivir en una reforma en nuestros programas. Los programas frívolos y moribundos no tienen funcionamiento ni cabida en el hogar del Espíritu, dice Dios. Santa tu pasada hoy, alegre la senda al aire. Hay alguien que quiera esto conmigo, lo que viene ahora en los próximos minutos, alguien que lo quiera. Habrá alguien que lo quiera, habrá alguien que lo quiera. Habrá alguien que me entienda, habrá alguien que me esté entendiendo. Vamos a volver a llegar a los altares de lágrimas. Vamos a volver a provocar que un mover fresco de la unción de Dios traiga sanidad a nuestra tierra, traiga sanidad a nuestra nación. Basta ya de ser cristianos de papel, cristianos programados, cristianos con un programita, que si Dios me toca el programa mío, ya me siento mal. Olvídate que Dios te toca el programa. Hay días que Dios no quiere más que la gente lo oiga a él. Hay días que Dios no quiere otra cosa que la gente que lo quiere él. Hay días donde Dios no quiere otra cosa que no sea que nosotros abrimos nuestros oídos para recibir dirección divina. Porque si no hay dirección divina, no podemos encontrar lo que Dios nos quiere entregar. Hágase. Y diga: regla número uno para un avivamiento es que si el programa no tiene a Dios, no funciona. Lo que voy a decir, esto va a sonar difícil, pero se lo voy a decir de pastor, tú compre maduro. El gobierno de Dios sigue siendo teocrático y no democrático. Voy a repetirlo. El gobierno de Dios sigue siendo teocrático y no democrático. O sea, predicador, que usted me quiere decir que yo no creo en elecciones. Aló. Porque yo estoy seguro que Dios tiene la capacidad de hablarle al padre de la casa.
serán los que van a correr la misión el próximo año. Porque no podemos tener un pastor que solo sea pastor para cargarte la compra, para cargarte la mudanza, para cargarte el video. Alaba la gloria. Los pastores no son sellos de goma de una junta. Alaba a Dios que vive ahora. Los pastores son los hombres que cargan la misión, que los tiene para un lugar. Al que alguien te quiera levantar la mano. Oh, ¿qué tengo que hacer la teoría? Lo que te quiero enseñar es que un programa no puede ser el motor de un mover fresco de la unción de Dios. Predicador, entonces, ¿usted cree en los desórdenes? Yo no he dicho eso. Lo que yo he dicho es que el programa no se hace con amiguismo ni padrinismo. Los programas se ejecutan orando y buscando el rostro de Dios. Dos, para que haya un avivamiento tiene que haber un lugar de revelación. Si no hay revelación, no hay funcionamiento. Tres, diga conmigo, tres. Si la santidad de Dios no se refleja en ti, tú no eres digno de representarlo en la tierra. Yo acabo de decir una palabra que para muchos es chocante. Otros la celebran y otros no la entienden. Porque cuando hablamos de santidad, lo primero que pensamos es en la estética. Permítame ayudarle. Santidad es el reflejo de una vida limpia, por dentro primero. Cuarto, levante la mano y a cuatro. Ahora póngalas así. Ay, padre. Póngalas. Este es el cuarto paso, la cuarta regla de un avivamiento. Es que Dios no puede soltar lo que Él tiene en sus manos hasta que tú no sueltes lo que tienes en las tuyas. Vamos, vamos, suelta lo que tienes en las tuyas. Suelta la fidelidad, suelta el compromiso, suelta la mediocridad, suelta la belleza, suelta lo que Dios te da entre las cosas. Siempre en sus labios estará la proclamación.
una promulgación de una victoria total. Un avivado no se condiciona a lo que el infierno le presenta o a lo que el infierno le proyecte. Un avivado tiene la capacidad de salir del anonimato y decirle al infierno: te equivocaste. Dios me escogió para esta hora. Dios me escogió para esta temporada. Yo siento que aquel gente que Dios me escogió para esta hora. Yo siento que aquellos gente que Dios me escogió para esta hora. Yo siento que aquel hombre de guerra que Dios me escogió para esta hora. Yo siento que aquel hombre que Dios me escogió para esta hora. Yo oro a Dios para que yo pueda levantar predicadores. Como cuando yo tenía 19 años, cuando yo tenía 20 años, yo vuelvo a Dios. Levanta una generación, levanta una generación. Levántalo, levántalo. La próxima página de la historia. Voy a repetirlo. No quiero más historia. Quiero escribir la próxima página de la historia. Por eso, como dije anoche, cuando veo construcción, cuando veo gente comprando terreno para construir, como pastor celestial, cuando veo gente que está pensando en agrandar las estacas, estoy convencido que hay una iglesia que no duerme y está muerta. Estoy convencido de que Dios está alineando a la gente correcta para enarbolar la bandera del reino de Dios en la tierra. Estoy convencido que Dios comienza a manifestar cosas aún mayores que las que nuestros ojos han visto, cosas mayores que las que nuestros oídos han oído. Por eso es que Dios está lidiando y está levantando un ejército que sale del anonimato como la vida, a presentarse ante los grandes y a decirle al problema: espérate un momento, yo no te veo como te ve la gente normal. Decir esto y te va a ayudar. Escúchame bien. Hasta que tú no te juntas con gigantes, no puedes ser un gigante. Mi papá decía: dime con quién anda. Pero tu papá también te lo dijo. Mi papá decía: al que buen árbol se arrima, aquí también te lo dijeron. Mi papá decía: amigo, aquí también te lo decían. Y cuando tú aplicas estos dichos pueblerinos, estos hombres de campo, te das cuenta que hay una verdad en las escrituras: el que anda con sabio, será. Por eso hay un momento en la vida que tú no puedes seguir siendo águila comiendo con gallinas. Porque la gallina lo más alto que vuela es al árbol cuando siente que llegó la hora de acostarse. El águila cuando ve la tormenta es que se luce, porque el primer viento de tormenta es el que el águila usa para elevarse. O sea, cuando tú eres águila, tú nunca vives quejándote de lo que estás viviendo. El contrario, la tormenta la usa para elevarte. Él está buscándote en el cielo.
falta el caso. Por eso que Goliat, cuando amedrenta el pueblo, todos temblaban hasta que salió un David avivado. Y cuando le dijeron, tú eres un muchacho, le dijo, espérate, yo era. Hay un momento donde tú eres el único que rompe con tu pasado. Gracias, gloria a Dios. Voy a repetirlo otra vez. Hay un momento que eres tú el único que puede romper con tu pasado. El problema, pastor, es que hay gente que llora su pasado, unge su pasado y vive con su pasado. Y Dios está diciendo esta noche, rómpelo porque tú eras. Lo que tú vas a hacer ahora no es el resultado de lo que tú eras, sino de lo que Dios determinó. Apocrimai, prepárate.
Ay, Miguel, escúchate lo que significa. Una ley que hace que la otra ley quede nula. Déjame hablar en español, chico, Dios. ¿Sabes lo que él estaba diciendo? Tú tienes en tu casa aceite. Tú tienes en tu casa una vasija que hace que la otra ley, la que dice que se van a llevar tus hijos, no sirva. Ay, mientras haya vasija en Puerto Rico, vasija en América, vasija en Bolsonaro, vasija en tu casa. Los avivados
no viven como niños pequeños, llorones y berrincheros. Los avivados no se enojan por cualquier cosita. Los avivados no se pasan brincando de iglesia en iglesia. Los avivados. Los avivados son gente de carácter que Dios le confía cosas grandes. ¿Dónde están los avivados aquí en esta noche? Que van a recibir algo glorioso y algo de ay, casa de ver. ¿Dónde están los avivados? Que van a tomar la carta de la ciudad y la van a convertir en una visión. ¿Dónde están los avivados? Que le van a decir a Satanás, devuélveme mi casa, devuélveme mi hijo, devuélveme mi matrimonio. Yeah.
te bendiga, hijito. Qué bueno. Hasta alguien más. Te quiero arreglar su vida con Dios. A veces tenemos cultos y no me estuvo. ¡Wow! Pero no se hacen llamados. No, no, no. Dios te bendiga, hijito. Gente que toma la decisión sabia y correcta de confesar a Jesús como Salvador. Ahora es el momento. Ahora es el momento. Espíritu Santo. Acérquese un poco más hacia el frente, por favor, mis hijitos. Alguien más. Dios te bendiga, hijita. Alguien más. Esta es mi pasión, mi iglesia. Por esto lo vivo, por la vida. Me gusta ver a la gente gozando, pintando, danzando, siendo bendecida. Pero mi pasión es esta. Ver vidas transformadas. Ver vidas cambiadas. Dios te bendiga. Su gloria sobre mí. Para buscarte,
y para adorarte. Ahora la iglesia conmigo en una oración intensa, intensa. Vamos a ver, quisiera que algunos líderes, diáconos, sus líderes de la iglesia, los servidores, los ancianos, la gente, que quisiera verlos conmigo aquí orando por ellos. Por favor, pongan las manos sobre ellos, los líderes, pastores. Ayúdenme. Si está Evita, Miguel, vente para acá, pastor José Santiago. Si ven, ayúdame aquí, ven. Quiero orar por ellos, yo quiero orar por ellos. Yo quiero que oremos por ellos, yo quiero que oremos por ellos, que clamemos por ellos, que intercedamos por ellos. Oh, gloria a Dios por este joven, cabecito. Ponle la mano aquí a este joven también, que está ahí. Se convierte por tener a su hijo, hija. Qué regalo, muchacho. Qué bueno el Señor. Es un arrepentimiento genuino. Vamos con toda hora, vamos con todo, orando y a veces. Orando, estoy orando el ejército que llegue aquí, de hombres de Dios. Vamos a poner esta mano. Esto no es solo para nosotros, los ángeles, cales, alzados, no, vamos. Esto es importante, yo decía. Esto es importante, las vidas son importantes. Vamos con todo, la iglesia clamando. Padre, en el nombre de Jesús. Voy a orar para que Dios llene el Espíritu Santo. Voy a orar para que Dios lo llene el Espíritu Santo. Vamos a orar para que Dios lo llene el Espíritu Santo. Me pongo de acuerdo con la iglesia. Me pongo de acuerdo con tus hombres aquí en el altar, con el pastor, con Santiago, con Miguel, con David. Me pongo de acuerdo con las damas, los líderes. Vamos a llamar ahora a Dios, toda cadena se ha roto ahora en el nombre de Jesús. Fuego abrasador, fuego sobre
Nosotros vivimos con una situación ya mayo, ya José tiene mayo del 2013. Hay gente que está pensando de que se va a poner ahora en este año y yo voy por septiembre del 2013. No, vivimos una orden de Dios de no salir del país solo dos fines de semana en mes. Digo, solo sale dos fines de semana, de enero hasta mayo. Mayo, junio, julio me dejó salir de tres meses. Luego de agosto a diciembre, igual. Estamos corriendo 40 ciudades de Puerto Rico bajo el tema avivamiento, palabra, poder y milagro. Porque llegó la hora de que alguien se levante a cerrar la tierra, de que alguien reaccione a las acciones del infierno. Manos arriba, que nos vamos. Hay una gloria pesada. Dime, muchachitos, oíste. Levante las manos. Alguien con marcapaso, venas tapadas o mallas en el corazón. Alguien con problemas en el corazón, muévame la mano. Alguien con problemas en el corazón. Allá, ok. Discos herniados, quistes, masas, hernias, alguien, luego las manos, casos de esterilidad, alguien, hasta hoy, Padre, gracias. Gracias por lo que va a hacer ahora. Gracias por lo que vas a hacer ahora. Gracias por lo que vas a hacer ahora. Gracias. Ay, ay, gracias. Ay, gracias. Ay, gracias. Ay, gracias, maestro lindo. Atmósfera de fe y de milagros increíbles. Cuando yo vi que el maestro está aquí sanando ahora, yo quiero que usted grite: me está sanando a mí. En Ecuador se subió una niña ciega de un ojo, después un hombre que se cayó de 12 pies, se cayó, no podía caminar, andaba con un pozo de eso andador, y cuando él se endereza y empieza a correr por el estadio, cuando el hombre se quita las mangas, otro hombre se quitó las mangas y empieza a correr, es que hay una locura. Hay más de 12.000 personas y la niña se sube arriba. Yo pensé que iba a testificar y le dije: ¿y tú qué tienes? Y me dijo que yo soy ciega de un ojo y yo quiero que así como Dios le sanó a ellos, le sane a mí. O sea que ahí no hay escape, ¿verdad? Hay que orar. Estamos en la tarima y él está en la tarima y él está insistiendo. Y hay 12.000 personas solo pendientes de la niña. Y yo le dije: bueno, si tú tienes fe. Me dijo: no, es que yo la tengo. Yo dije: ah, pero si tú la tienes, yo la tengo también. Y fue más fe, milagro. Tápate el ojo bueno. Cuando aquella niña se llevó la mano, el ojo bueno, empezó a gritar que me estaba viendo. Pero ese milagro te marca. En Mao Valverde, hace dos meses atrás, Mao Valverde, República Dominicana, 82 años ciego el viejito, 82, ciego de nacimiento. Y de pronto, mientras estoy bajo la gloria, empiezo a escuchar como una trifulca, una histería a mi mano derecha. Y yo dije: ¿qué estaba pasando? Una pelea en medio del culto. Era que el viejito le decía: yo lo estoy viendo. Solo veo 32 años ciego, me está viendo.
minutos que tiene, empieza a darme enseña. Y el que anda con él te habla enseña, me dice, él dice que tú dijiste que Dios estaba aquí. Y él quiere hablar. Le dije, no puede buscar otro día. ¿Sabe qué dice el Señor? Dije, repite conmigo. Señor, y me puse como yo. Cerré los ojos que no los quería abrir. Señor. Y el mundo empieza. Señor. Ahora, ahora. Bendición y misericordias. Aquí gente necesita un milagro. Parálisis, cáncer, hernia, artritis reumática, osteoporosis, pleurisis, plenitis, problemas en la espalda, sobrepeso y fibroma, venas tapadas, fatigas, más bronquial, bronquitis, pulmonía. Ahora mismo, estigmatismo, catarata, miopía, problemas con los oídos, sordera, problemas con la piel, problemas con el pigmento. Ahora, por el poder de la palabra, tomo todas las enfermedades y las llevo a la cruz. Míranos a través de Cristo, Dios. Ay, Dios, mírame a través de Cristo ahora. Mírame a través de ese pedazo de carne molida. Mírame a través de ese pedazo de carne maltratada. Mírame a través de esa corona de espinas. Mírame a través de esos latigazos. Mírame a través de esa espalda desgarrada. Mírame a través de esa sangre maravillosa que es la sangre del Cordero, la que vino a limpiar el pecado del mundo. Ahora yo me levanto en el nombre de Jesús, me pongo de acuerdo con todo esto guerrero y esta guerrera para quebrantar la enfermedad, para quebrantar ahora todo espíritu de enfermedad. Voy a proclamar, maestro, que tú estás aquí. Ahora, ahora, dale fuerza a las piernas. Levanta, oh Dios mío, paralítico. Ahora por la palabra, haz oír a los sordos. Ahora por la palabra, rompe las cadenas. Ahora por la palabra, saca a los enfermos. Y yo declaro, listo para declararlo. Listo para declararlo. Cuando yo dije, maestro, esta cruz te lo dije, me está sanando a mí. Y va a hacer lo que no podía hacer. Si no podía levantar el brazo, lo levanta. Si no podía doblarse, se dobla. Si no podía mover el cuello, lo mueve. Haga lo que no podía hacer. Si había hernia a la boca que desaparecieron. Y ahora por la palabra, yo declaro, que el maestro está aquí sanando ahora. Aquí está sanando ahora. Aquí está sanando ahora. Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. Jesucristo te sana ahora. Jesucristo te sana ahora. Ven ahora. Ven a hablar de la ventadora. Ahora por la palabra. Sobrepeso, relájate. Sobrepeso, relájate. Bajo peso, véntate. Por la palabra. Por la palabra. Con la llaga de Jesucristo somos sanados. Adelante la madre de gloria a Dios, que Dios está aquí ahora. Quince segundos para darle gracias a Dios. Haga lo que no podía hacer, lo que está bien. Prueba a doblarse, prueba a mover la mano. Veo a aquel hombre con un gozo, veo a aquel hombre con... Está sano, está sano. Está sano, vamos, vamos, haga lo que no podía hacer, ¿eh? Haga lo que no podía hacer, haga lo que no podía hacer, dele gloria a Cristo, haga lo que no podía hacer, dele gloria a Cristo, viva Cristo, dele gloria a Cristo. Vamos conmigo por última vez. Predicador, pero usted me va a mandar a subir las manos aquí. A ver si no se la sube, no se la sube un pillo. Que te diga, vamos arriba y entonces la vas a tener que subir de verdad que no quiera. Le vas a tener que subir arriba a Cristo, dale la gloria. Así con la mano arriba la mueve los que nunca han hablado en nueva ley.
te va a ministrar todas las cosas: bautismo, sanidad, salvación. Para eso soy predicador. Yo estoy cansado de predicadores que solo me ministran unas cosas y no me ministran nada, ¿no? Vamos. El reino de Dios es completo. El pacto es completo, ¿no? ¿Cuántos creen que Dios va a bautizar con el Espíritu Santo? Diga conmigo, Señor. Mire, mire, con las manos así, mira, mire, mire, así. En forma de copas. Esperando que el aceite baje y la hierba. Yo la voy a llenar ahora con el Espíritu Santo. Yo la confesión, ahora la voy a llenar con el Espíritu Santo. Abre sus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Dios mío, cuando gritemos fuego de Dios, ven sobre nosotros. Por favor, no me dejes aún así tocar. Espíritu Santo, no me dejes aún así tocar. La noche va a tocar ahora con tu fuego, va a sentir algo que nunca había sido. Será el Espíritu Santo y te va a llegar ahora. Bautiza con fuego, con lenguas de fuego. A eso tú ministras, bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Derrama de presión ahora para la gloria tuya. Más, más fuerte para la gloria tuya. Este pueblo te va a gritar a ti, no a David. No le va a gritar a Miguel, no le va a gritar a José, no. Te va a gritar a ti, te va a pedir a ti que tu fuego te sienta sobre ella. Y tú lo vas a hacer ahora para tu gloria, es para tu gloria, es para tu gloria. A eso tú dijiste, ¿qué padre le da pidiendo a sus hijos si sus hijos le piden comida? Si tú eres el Dios de toda buena dádiva, pero también sobre los predicadores que están aquí, ponen un aceite fresco. Sobre los pastores, un aceite fresco, una unción fresca ahora para la gloria tuya. Cuento la una, Padre, la gloria es tuya, la gloria es tuya, la gloria es tuya. Cuento las doce, Padre, la gloria es tuya, la gloria es tuya, la gloria es tuya. Cuando yo cuente tres, el tema grita el fuego de Dios, quema mi vida ahora. Pero que mire, amado, que sea un grito que estremece este lugar. A la gloria del Padre, a la gloria del Hijo, a la gloria del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios, ven sobre nosotros. El Espíritu Santo, ven sobre nosotros.